Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí. Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Una gran parte del empleo que genera este sector es empleo femenino. Estamos necesitados de generar empleo en el medio rural para las mujeres y el AJO contribuye sin duda a la presencia de la mujer, a la visibilidad de la mujer en el medio rural, a la vertebración del territorio rural. Ese es un poco el primer mensaje que creo que podemos transmitir hoy aquí en esta cooperativa que representa de alguna forma todo eso, ¿no? Faltaban expedientes de más de 200 hectáreas que tenían duplicidad en la declaración gráfica de los expedientes, es una cuestión muy técnica, faltaban 1.400 expedientes, faltaban en toda España y aquí lo hemos pagado antes que en ningún otro lugar, lo cual yo creo que es una gran satisfacción. Y luego algunas incidencias que se han resuelto en estos meses, hasta un total de 10.000 beneficiarios que estaban esperando las ayudas y hoy mismo se está ingresando en sus cuentas. Creo que bueno, pues es satisfactorio poder decir que se ha hecho este pago porque de esa manera ya hemos puesto en manos de los agricultores y ganaderos, lo cual es de justicia, más de 550 millones de euros en esta campaña en Castilla-La Mancha.